Estos son todos, ¿eh? Todos los trinkets. Estos son todos los trinkets, ¿ok? Vale. Swallowed Penny. Vale. Fucking tierese, Swallowed Penny. O sea, no, no hay otra. Swallowed Penny, tierese, gente, ya está. No, no, no queda de otra. Swallowed Penny, tierese. ¿Por qué? Porque con Keeper te salva el culo que flipas. Con los otros personajes puedes donar, conseguir mucha pasta, todo, ¿vale? Todo brutal. Todo brutal, todo brutal. Vamos a ir por orden, ¿vale? Para mí Swallowed Penny es tier S. Con Keeper te salva el culo, con los dos. Para donar, para todo, consigues un montón de pasta. Puedes hacer un montón de movidas, así que... yo los voy a ir explicando, ¿vale? Además, vamos a ir explicando. Swallowed Penny se desbloquea con el desafío este Slow Roll, creo que se llama. Oye, número 15, ¿vale? Swallowed Penny, desafío número 15. Muy bueno. Bueno, tier S no, pero vamos a ponerlo tier A, ¿vale? Porque es situacional de dinero y tal, ¿vale? No lo pongo tier S porque... No lo pongo tier S porque no funciona con todos los personajes, por así decirlo, ¿no? Digamos que no funciona con todos los personajes, si no lo voy a poner tier S, pero lo dejo ahí, ¿vale? Es probabilidad, no. Es te golpean moneda, que cagas. La única probabilidad es con el Keeper. Con el Keeper puede darte o no darte. Chance con Keeper. Con todos los demás, moneda segura, ¿vale? Moneda segura. ¿Ok? Así que yo lo veo bastante guay. La caca petrificada. Caca petrificada tier B. Tier B, ¿por qué? Porque sirve mucho en el early. Si te la encuentras... si te la encuentras al principio, es muy buena, ¿vale? Así que tier B porque solo sirve en los primeros pisos, ¿vale? Es caca dependiente, te da picar, se da mucha vida especial. Si lo combinas con una Card Against Humanity o así, está genial. Con Blue Baby está muy bien porque cagas cacas todo el rato, ¿vale? Así que situacional, ¿vale? Ya sabéis, la caquita petrificada... probabilidad o más probabilidad de pickups al romper cacas, ¿vale? Broken Remote. Broken Remote, si fuéramos a un en un cáliz speedrunner, es tier S, ¿vale? Pero como no todo el mundo es speedrunner, lo vamos a poner en tier B. El Broken Remote. ¿Qué hace el Broken Remote? Cuando activas tu... O sea, cuando utilizas tu objetivo, te teletransportas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que con objetos como la pata de Guppy, o la jarra, o cosas de estas de la tienda que son de darle todo el rato, te puedes instatepear todo el tiempo. Para speedrun es top tier. Top, top, top tier. Y como casual también, lo que pasa es que a la gente le gusta limpiar todo el piso mejor que su casa, ¿vale? O sea, es impresionante, pero está bien. Ya os digo, si fuera esto un tier de speedrun sería ese... Digamos, dejémoslo medio porque está más o menos bien. La pila. Esto hace que cuando tú usas tu objetivo te devuelve una carga, ¿no? Bueno, situacional mucho, pero por ejemplo, pues con el dado son dados de 5 cargas. Con muchos objetos, pues te reduce una carga. Oye, está bien, yo lo veo muy bien. Para mí es un tier A porque activos hay muy buenos. Esto, pues una mierda. Esto es una mierda, ¿por qué? Hace que te salgan más... campeones, pero como en el grid mode los campeones no sueltan su drop, ¿para qué coño lo quiero? Para metérmelo por el... Pues no lo uso, ya está, ¿sabes? O sea, para mí, si esto hiciera que los campeones siempre te soltaran su drop, sería la polla. Sería la polla, ninguna queja. Me como todos los campeones que quieran si hace que los campeones suelten su drop siempre. Si la llave, si el corazón, si todo. Pero como los campeones se la pelan hard mode, es una cosa que yo siempre he criticado muchísimo, tío. Que los campeones en hard mode no te den nada, tío, una posibilidad, un algo. Una vez cada 7 años el campeón gris te suelta una llave. Pero desde Everything is Terrible, te comes una mierda, loco. O sea, este trinket es basura, ¿por qué?
porque el efecto es basura. Si juegas en normal, tiro que te va. ¿Vale? Esto... Tiercel, el Broken Magnet. El Broken Magnet hace que las monedas las atraigas. Los pickups de moneda las atraigas como si fuera el otro ítem, ¿no? El ítem del imán, ¿vale? ¿Sabéis? Es un poquito mierda. Porque bueno, pero al principio te puede servir muy bien. Es un buen ítem de early, pero bueno. Atrae monedas sin más, ¿vale? El rosario. El rosario está bien. ¿Por qué? Porque hace que... Si vas a ángeles, este ítem es... O sea, este trinket es muy bueno, ¿vale? Si vas a ángeles, este ítem es muy bueno. ¿Por qué? Porque del 50-50 que tienes en ángeles sin llave, pasas a 75-25, ¿vale? Cuidado, es muy bueno el rosario. Muy, muy cojonuti, ¿eh? El rosario es muy bueno, tíos. Esto. Es que a mí las cosas que reaccionan al daño me parecen malas. Realmente. El cartucho que hace ese efecto de power pill, ¿no? Cuando te golpean en probabilidad encima. Parece malo. La verdad, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece malo. Malo, malo. Gusanos. Bueno, aquí empieza festival de gusanos, ¿vale? Este gusano es una mierda. Ni te da stats, ni te da nada. Solo hace que la lágrima vaya aumentando y creciendo su tamaño. No... Cambia rango, no cambia nada. Solo cambia la hitbox. Así que, pero es bastante confuso. Este es bastante confuso. La verdad, hace ahí que palpite la lágrima y demás. Esto te da Tears Up, que oye, no está mal. Por eso lo voy a poner en C. Porque no está mal con un Tears Up, con un Tractor Beam, con un... Es situacional, con Azazel. Está bien, ¿vale? Por lo que sea, pero... son muy tal. Knockback, horrible. Aunque este hace que la lágrima sea más grande, pero horrible. Este, bueno, también. Aunque te da tears. Este no te da tears, ¿vale? Pero este sí te da tears y está más o menos, ¿vale? Pero este no te da nada. O sea, perdón, este no te da nada. Este te da algo de tears, pero bueno, el efecto es horrible, ¿vale? Da 0-4 tears up este. 0-4 tears up, 0-4 tears up. Este nada y este nada, ¿vale? La Lucky Rock. ¿Qué te hicieron, amiga? La vamos a dejar en tier C, pero antes era tier S. Tier C, ¿por qué? 33% de posibilidades. ¿Me repite ese numerín? 33% de posibilidades de obtener monedas al romper rocas, ¿vale? Es verdad, dan espectrales todas, ¿eh? Eso es verdad. Estas dan espectrales, estas dos dan espectrales. Cierto. Vale. La roca, antes del nerfeo era God, ahora pues ha caído muy dura. El callo es tier B, ¿por qué? Porque te protege de los pinchos y te protege del creep. No puedes decir nada. Lo malo de esto es que no te protege de los pinchos de la sala de la maldición. Vale. Porque por lo visto tú cuando entras a la sala de maldición tienes que agarrarte, ¿no? De los pinchos de la puerta. No vale con pisarlos, ¿vale? Esto está muy bien porque no creep, no pinchos, pero... Ni los de las rocas, porque las rocas, claro, vas con el pecho palomo. Entonces, bueno, está bien. El credit store, ¿no? Pues... yo diría que... Ah, porque yo qué sé, comprar un ítem gratis de la tienda. No tiene... Es que no tiene nada malo. Este ítem... O sea, este trinket es... Me lo das, me lo gasto de puta madre. Un placer hacer negocios con usted. No hay de otra, ¿vale? No hay de otra. La uña. La uña la ponemos en tier D porque nadie la usa, la verdad. Y es incómoda de cojones. Pero le hace 300 de daño a los enemigos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Antes con piromania, que era tier A o tier S incluso, porque los pisotones no te hacían daño. Pero ahora, con la posibilidad de que te pueda pisar a ti... Pero no está mal, ¿eh? No está mal con según qué personajes puede estar bien, tipo Sansón, tipo tal, yo qué sé. Se le puede encontrar alguna utilidad, ¿vale? Se le puede encontrar alguna utilidad, pero hace mucho daño a los enemigos, pero también a ti te pisa de locos, ¿vale? Esto no está nada mal. Lo voy a poner en B porque no es
digamos que no es tan bueno porque hace que los corazones que puedan salir rojos tengan una posibilidad de salir negros. No tiene ningún punto negativo. El hecho de que esté en B es porque si tú necesitas vida roja y tienes ese trinket, igual no te sirve. Pero, aún así, yo creo que es bastante Gucci, ¿vale? Y bastante tal. El tratado este también lo voy a poner igual. Porque este hace que los... O sea, haya más probabilidades de que te salgan corazones eternos, ¿vale? El Bible Tract hace que te salgan más corazones eternos. Pues sin más, ¿no? A veces lo vas a querer, a veces no. Sin más. Estos tienen A, absolutamente. Los cofres dorado gratis es simplemente tier A. Vale, porque parece muy bueno. Parece muy, muy, muy bueno. La manita que hace. Sube el callo antes de que sea muy tarde. O sea, ¿quieres que suba el callo? ¿Queréis que suba el callo a la A? ¿O cómo? ¿El callo queréis que esté arriba? Tira el callo. Tira el callo. La mano que hace. La mano hace que cuando nos vayamos a quedar a medio corazón, nos da un corazón negro y uno de los dedos se baja, ¿vale? Hasta que ya no quedan y la mano desaparece. La mano de mono te puede salvar mucho, yo diría que B. Hombre, pero si todo el mundo lo quiere, yo también estoy abierto a suposiciones, ¿vale? O sea, para mí es un tier B, pero si la gente dice, no, tier A porque a mí me salva mucho. Oye, también la gente juega y también tiene su voto aquí, ¿vale? Si no me gusta algo que dicen, pues los baneo, ya está, no pasa nada. La cola, para mí la cola es A. La cola es A de manual. De Montail, manual absoluto. ¿Por qué? Porque hace que los corazones literalmente se conviertan todos en corazones negros en la medida de lo posible. O sea, y conforme está la situación de la vida especial en este juego, para mí me parece muy bueno, la verdad. Conforme está la situación de la vida en este juego, la vida especial, me parece un tier A porque hace que tengas muchísima vida especial. Si tiras un Ace of Hearts con esto, es un festival porque son todos corazones negros. Cualquier cosa con corazones va a ser un festi power de corazones negros, así que es muy god, ¿vale? Es muy, muy, muy god, ¿vale? El Mysterious Paper. Yo diría que tier C. No tiene cosas malas. No tiene cosas malas. Efecto de foto o de papel o de alguna cosa. Situacional, muy situacional, muy tranquilo, muy todo, ¿vale? Está bien, pero bueno, te puedes bloquear a Miss Imposter y tal, y Pascual, ¿vale? Sin más, ¿no? No te hace nada malo, porque puede hacer cosas, pero bueno. El de los ítems de Evil App es la pluma negra, estará por ahí. No sé dónde está porque hay muchas cosas. Este es ese. Ahora llegaremos, ¿vale? Ahora llegaremos a todos. Esto es absolutamente defenestrable. Hace que te tires pedos cuando agarras monedas. O sea, sin más. Igual que este, hace que se tire pedos aleatoriamente. Por lo que sea, pues no es bueno. Miss Imposter tira por The Lost y por... Si te sale con The Lost, si te sale con Tainted Lost y demás, para mí Miss Imposter es un bastante bueno. Yo qué queréis que os diga. Miss Imposter no es tier S porque solo sirve con Tainted Lost y con The Lost, ¿vale? Pero ¿a cuántas veces nos ha salvado, no? ¿Cuántas veces nos ha salvado el Miss Imposter de morir con The Lost o con Tainted Lost? Así que se merece una A, ¿vale? ¿Qué pasa con los TC Trinket? Es para desbloquearlo, te da una vida extra. Y si eres Tainted Lost, te da una vida extra de Tainted Lost, ¿vale? Vale, el... Este.
Yo diría que tier D, absolutamente. Hace que te da doble de rango, pero como la lágrima va haciendo ese zigzag, pues no sirve de nada. Este no da ni tier rate, creo. No sé si da tier rate. Es que algunos dejaron, algunos no. Pero bueno, aunque de tier rate, no quieres que la lágrima se mueva así. Jamás solo sirve con Azazel o con Brim. ¿Sabes? Es sin más, ¿no? No es algo que lo quisieras realmente, ¿no? Este no está mal. Yo diría que tier B. La shot speed con lágrimas normales está guay. ¿Vale? Este es velocidad de lágrima. Este hace que aumente tu shot speed, así que está bien, está muy bien. Es un buen bicho, ¿vale? El Broken Hand, yo diría que tier C, porque Blue Baby es un personaje apestoso y que no lo quiere nadie. No tiene nada de malo, pero pues es un 22% de posibilidades de revivir como Blue Baby. Así que, pues bueno, si tienes a Blue Baby bien, o puedes hacer alguna cosa. Alguna vez nos ha servido en algún speedrun, alguna cosa para cambiar de personaje, hacer alguna marca. Muy, muy, muy situacional, pero pues revivir como Blue Baby es como... es como el ítem que ya existe, ¿vale? Pero, pues, ya está. La cabeza de pescado, yo diría que tier D, porque todo lo que sea reaccionar al disparo y con lo nerfeadas que están las moscas, tampoco nos tal. Este, cuando nos golpeen, sacaremos una mosca azul, una unidad de mosca azul aliada. Así que, sin más, sin pena ni gloria, yo diría que todos los que reaccionen, todos los que tengan que pegarte para que pasen cosas, a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Porque recibir golpes, pues no es lo que mola, ¿no? Este, pues, bueno, sin más, ¿no? Da envenenar de vez en cuando no está mal, que es lo que tiene este. Envenenar de vez en cuando no está mal. Este también, ¿vale? Este también. Penetrante de vez en cuando o espectral de vez en cuando no está mal. También muy situacional. La seta la voy a poner en el C, porque a mí también que alteren los estados, o sea, que alteren los stats, no me gusta mucho. No me gusta mucho estar con una velocidad en una habitación, con una velocidad en la otra y tal, ¿vale? ¿Sabéis? Es un poquito... Es que claro, con este personaje está bien, con este personaje está guay, con este tal, ¿vale? Si son tan, tan, tan situacionales, no los podemos poner arriba, ¿vale? Podemos hablar de sus propiedades buenas, pero si son tan situacionales, no lo podemos poner arriba. Igual que el umbilical cord. Este lo que hace es que cuando recibes daño y tal, vas a tener... Cuando te quedas a mitad de corazón, este es el que te da Little Steven. Y al recibir daño salen Géminis. Si tienes que estar a mitad de corazón para que te haga efecto, pues la verdad, no lo quiero. ¿Sabes? No lo quiero. Vale. El Child Heart. Que salgan corazones rojos es tan... A ver, este lo voy a poner en C porque no es malo, malo. Porque lo puedes dejar. Pero tened en cuenta que si agarráis esto, vuestros drops de habitación, de llaves, monedas, bombas, cualquier cosa, se van a convertir o se tienen gran posibilidad de convertirse en corazones. O sea que cuidado. O sea, cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso porque... Horn tier S, no hay de otra. Daño gratis a todos nos gusta. Nos lo metemos por el ano de manera durísima, ¿vale? La velocidad me gusta. La velocidad va a ser tierra también, ¿vale? Esto es 0.15 velocidad, que está muy bien. Esto es 2 de daño sin multiplicador. El Horde se desbloquea matando a Satán con el personaje Judas, ¿vale? La perla de mamá está bien también. Hace que te aparezcan más corazones azules. Ya sabéis, todo lo que sean corazones azules para adentro, la verdad. La llave, también muy situacional. Queremos llaves, nos va a venir bien. Pero bueno, hace que aparezcan más cofres y más llaves. Por si no sabíais, también hace que aparezcan más cofres. Pero bueno, si voy muy bien de cofres, si voy muy bien de llaves, si voy muy bien de perfection o así, no va a hacer mucho, ¿no? Obviamente llega otro de los top tier, cáncer a full de mango, ¿vale?
más tier rate, rompe el cap. Es un ítem que a todos, o sea, es un trinket que a todos nos encanta ver en cualquier circunstancia, así que para dentro, ¿vale? Este también, situacional de bombas, hace que aparezcan más bombas al limpiar habitaciones, al abrir cofres, al abrir tal, ¿vale? Sin más, más bombas si la necesitas, está bien. Esto que te da daño al matar enemigos, bien, ¿no? Yo creo que sin más, durante una habitación hay un 20% de posibilidades de conseguir algo de daño al matar enemigos, como pues Losty Blood, pero en probabilidad, ¿vale? La calavera la vamos a poner aquí. Cuando te vas a quedar a medio corazón, te tepea a la habitación anterior, ¿vale? Sin más, es una tier list de trinkets, sí. Todo lo que sean recibir daño, a mí no me gustan, ¿vale? ¿La cerilla saca la garrapata? Sí, pero es que la garrapata es mejor que la cerilla. O sea, la garrapata es mejor que la cerilla, gente. La garrapata es bastante mejor que la cerilla, diría yo. Esto lo voy a dejar en C porque lo puedes dejar. Lo puedes dejar si tienes Lucky Food, si tienes PhD, si tienes PhD negativo, si tienes cosas. ¿Te pueden venir bien las pastillas en algún momento? Pues sí, te pueden venir bien. Así que sin más, esto hace que aparezcan más pastillas. Así que Lucky Toe, tier A. Uno de suerte, sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de cosa mala. Tier A. Las cartas las vamos a poner en tier B. Esto hace que aparezcan más cartas al limpiar habitaciones, al abrir cofres, al romper rocas marcadas incluso, ¿vale? Hace que aparezcan más cartas en general. Bien, me gustan las cartas, a todo el mundo nos gustan las cartas. El tenedor lo vamos a poner en tier C por la misma, no tiene cosas malas y es que al limpiar una habitación podemos recuperar medio corazón. También, normalito. El Bloody Penny, que es el que te da mitades de corazón al coger monedas, pues también puede estar bien. Este, que es también al recibir daño, es un poquito... A mí no me gusta. A mí todos los... Yo todos los que sea recibir daño los voy a dejar en tier D porque no me gusta que tengas que recibir daño para que se activen, ¿vale? Este también va a ir aquí al coger... Bueno, aunque este diría que es mejor porque las bombas son mejores que los... Vale. Ah, ¿no? El Penny en la A porque da bombas. Bueno, sí, va. Incluso podría ser ese, ¿eh? Incluso el Barn Penny incluso podría ser ese. ¿Cómo ha escalado, no? El Barn Penny podría ser ese. O sea, coger monedas y que te den bombas, tío. Pero en una carreada. Ah, pero A y medio, ¿eh? O sea... A absolutamente céntrico, ¿eh? A absolutamente céntrico. Vale, y este también, diría que es A. Más valor de las monedas está aquí, ¿vale? Y este también. Estas tres son recursos importantes. Bueno, Simdemon. Ahora, la garrapata. Vamos a hablar de la garrapata. ¿Qué hace la garrapata? La garrapata le quita un 15% de vida a los bichos, ¿vale? Le quita un 15% de vida a los bichos y te la cura a ti en forma de vida roja. Sí que es verdad que no te la puedes sacar a no ser que sea con la cerilla, ¿vale? Pero por eso la vamos a dejar en la B, ¿vale? A los bosses, perdón, sí. 15% a los bosses. Que joder, 15% menos vida de Hash se agradece. 15% menos de vida de Mother se agradece. 15% menos de vida de los jinetes se agradece. O sea, hay muchas cosas muy buenas con la garrapata. No te la puedes quitar, pero coño, en una ruta Beast es una pasada, en verdad. ¿Vale? Se quita con la cerilla o tragándotela. Tragándotela puedes agarrar más trinkets, pero eso es una cosa que no puedes. Bueno, este familiar sin más, yo diría que tier C porque el familiar es caca, ¿vale? Si te la puedes quitar, es tier S, sí. Te la puedes tragar, te la puedes tal y puedes coger otros, pero bueno. No está en A porque no puedes coger más, pero si tal, estaría en tier S. Pero bueno, la cerilla es esta cerilla. O sea, si tú tienes la garrapata y agarras esta cerilla, la dropeas y puedes quitártela, ¿vale? Eso viene legendariamente de que antes a los perros las garrapatas se las quitaban con cerilla, ¿vale? Cáncer te aumenta el tier rate, ¿vale?
Vale, el Magi Reward este, ¿vale? Fey Reward o como se llame este. Yo diría que tierra. Te da un corazón eterno al inicio de cada piso. Lo puedes soltar cuando quieras, así que... Estoy haciendo una tier list de trinkets, ¿vale? De hecho, Magis Faith, Faith Reward, como se llama. Me acuerdo de todo. Bastante tengo con saberme el efecto, ¿no? Este está bien. Corazones eternos al empezar el piso. Vale, guay. No lo quieres, lo dejas. Otro tier C. Esto te da una especie de Abel que está por ahí soltando lágrimas. Bastante... Bastante me. La lengua es tier A. No me... No me bajo de este barco, gente. No me bajo de este barco, la lengua es tier A. Que el Brimstone cueste un corazón es la polla. Que el Mau cueste un corazón es la polla. Que el Incubus cueste un corazón es la leche. O sea, no me bajo de... No me bajo de esta... No me bajo de este barco, ¿eh? Que los sitios de pacto que cuesten dos corazones cuesten uno es una pasada, ¿vale? Una pasada. Este yo lo voy a volver a poner en tier D porque necesitas recibir daño y solo te dura una habitación. Así que, sin más. El ojo de Caín, que te puede revelar el mapa. Bueno, efecto de brújula escalado con la suerte. Sin más, diría yo, está bien. Es un B sólido porque... Te puede revelar el piso con un poquito de suerte y tal. Yo diría que ve, ¿vale? No toca más, ¿vale? Con 3 de suerte creo que ya es 100%, así que está guay. Este, obviamente, tier D. Que te tengan que golpear para que salga el pájaro este. Me. Este no está mal. Diría B. Hace que las trampillas... Bueno, para según qué gente igual pasará, ¿eh? Hace que las trampillas, o sea, que las rocas con trampilla, que las rocas marcadas, que todo esto brillen, ¿vale? Si estás jugando Keeper que afecte en el agua, están rebajados. Si valen 30, valen 15, ¿vale? Si valen 30, valen 15. Yo diría que B, por el caso de que, bueno, a mucha gente le cuesta ver las tal, pero bueno, está muy bien para rocas con trampilla y todo esto, ¿vale? A veces se raya, pero... Pero bueno. Pero es verdad que sale muy poquito y tal. B sin más. El rango. Bueno, pues si no eres Azazel, este trinket no lo agarras nunca, ¿vale? Cáncer T aumenta la velocidad de disparo. Hostia, gente en 2024 preguntando qué hace cáncer, ¿eh? La verdad. La coleta de Sansón no te da probabilidad. No, el que te da probabilidad de daño al matar es este, ¿vale? Este. Este es el que te da daño cuando te golpean, ¿vale? Este es el de daño al matar. Este es el que te golpean, ¿vale? El Cracked Dice, muy situacional. Se puede. Bueno, se puede usar, pero es que es muy. Yo creo que es un D también. Cracked Dice es un. Es un. Es un tier D porque igual estás buscando un D4, o sea, un D6, perdón, y te arrea un D8 y te cambia los stats y, ¿sabes? Es muy, muy, muy situacional. Puede salir muy bien, pero conociendo este juego, lo más normal es que te salga mal, ¿vale? O sea, así te lo digo. La Faded Polaroid. La Faded Polaroid, gente... ¿Qué te digo? A mí no me gusta. Pero bueno, la voy a poner en C porque la puedes poner en la puerta de home. Este trinket lo puedes poner en la puerta de home y te puedes ir a home con negativo o Polaroid beneficiándote de su efecto. Solo la pongo en C por eso. Porque el efecto de contusive y todo el rollo... ¿sabes? Es rarete. Vale, es rarete. Claro, este es muy situacional. Lo voy a poner en C también porque te sirve con Tekkis. Solo por esa tesitura, ¿vale? Porque este a veces con Trisagion te viene muy bien, ¿vale?
con Trisagen te viene muy bien, con TKX te viene muy bien y tal. Tiene un par de cositas que pueden estar bien. Oye, y si no te gusta, pues no lo agarras o lo tiras o tal. No hay nada malo. No, por ejemplo, como el Cracket, que te tienes que... Yo qué sé. Te tienes que golpear. Por esa regla de test también deberíamos subir el rango, porque pues es bueno con... Es bueno con Azazel, o es bueno con Number One, o cosas así, ¿vale? Este malo malo, al fin y al cabo, no es. Ahora que lo pienso. Así que estos dos, con muchas situaciones, pues... Lo vamos a dejar en C, porque no te dan nada malo, ¿no? Hostia, controversial, ¿eh? Controversial... Yo la Left Hand la pongo en tier C. Porque también es lo mismo. Los cofres rojos son la mayor, el mayor asalto de la humanidad. Te digo yo que los cofres rojos son el mayor timo de la historia desde que el Chocas sacó su empresa de alimentación. Te lo digo, ¿eh? Los cofres rojos no valen para, ¿vale? No me gustan, no me gustan. Tijeras tier S. Yo no me bajo del barco de que tijeras son tier S, gente. Yo no me bajo del barco que tijeras son tier S. Tijeras S. Tijeras tier S por la pelea contra los jinetes, por todo. Las tijeras hacen que... Las tijeras hacen que todas las bombas troll se desactivan. Todas las bombas troll se desactivan. Incluso la de los jinetes, puedes agarrar una mega bomba, ¿vale? Así que está muy, muy, muy cojonuda esta. Bueno, este gusano va a la D, ¿vale? O sea, este gusano va a la D absoluta, porque ya todos estos son cogidos con pinzas y que sea aleatorio, tira que te va, ¿sabes? O sea, no sirve, solo serviría con Tractor Beam y ni eso, ¿no? Muchas veces, así que este es bastante me. El Luis, bueno, Luis lo vamos a poner en C. Básicamente es un ítem, o sea, es un trinket que hace que te salga una araña aliada al matar... bueno, al estar en una habitación, así que... Es un poquito pocho, ¿vale? Esto... Lo pondría en C porque lo puedes soltar, pero tampoco me gusta mucho porque... O sea... La única utilidad que tiene es que agarres algunos consumibles, algunas cosas. Pero bueno, también te atrae enemigos y te atrae cosas, así que sin más. Tío, yo creo que este ítem, o sea, este trinket con... Yo creo que todo el mundo se lo queda. O sea, este trinket frente a todos estos, tío, yo me lo quedo. A no ser que me salga esto o esto, yo este me lo quedo. A no ser que te salga cualquiera de estos dos, yo me lo quedo. Por esos tieres. Vale. Por esos tieres. Este lo voy a poner tier D. Porque necesita... O sea, que las bombas suelten creep es un poco... Me. Vale. El... De esto está bien. Hace que te salgan más baterías. Y además te puede dar una carga extra y tal. Creo que está bien. Vale. Hace que te puedan salir más chance de baterías a limpiar habitaciones y todo el rollo. Normalito, ¿no? También. El Luis hace que te salgan... te salga una araña aliada en habitaciones cuando estás matando enemigos. Sale una arañita. De vez en cuando, una araña azul que te ayuda. Y el magnet este atrae a las cosas... Atrae enemigos, atrae todo. Pero bueno, lo puedes usar para alguna habitación en concreto, volverlo a dejar y tal. Más o menos. Vale. El Stud Finder. Este hace que te aparezca más crawl space. Sin más. Vale. Si tienes bombas puede estar bien. Si tienes algo para romper está guay. Algún fetus, alguna cosa. Puedes aprovechar. Porque sí es verdad que salen. O sea, si tienes para romper y tienes esto, salen. Salen cosas todo el rato.
Vale, sí que es verdad que es una probabilidad real. No es como, no tal, es una probabilidad real, ¿eh? Vale, o sea, es bastante bien. Es uno y pico por roca. O sea, que está bien. Si tienes recursos, lo sacas, ¿no? Este para mí es tier B. O incluso tier A. Este lo que hace es que al tirar una bomba, te devuelve una bomba para que tú la puedas agarrar otra vez. Para mí, tier A absoluto, ¿vale? Porque, oye, son bombas free, tío. Estos son bombas gratis que está muy bien. La ficha de póker de absoluto. Creo que jamás en la historia de la humanidad me ha duplicado o me ha dado pickups extra. Siempre me ha dado una mierda al abrir cofres. O sea, no sé si estará bugueado o algo, pero a mí me ha pagado nunca, ¿vale? Esto tiene posibilidad, 50% de posibilidades de que tu cofre esté vacío o de consumibles extra. En la puta vida me ha dado consumibles extra a mí. Todos los cofres que he abierto con ese trinket, absolutamente todos, tenían una mosca. Vale. Sin más, se va a la D de carril. Igual que esto. Vale, esto añade knockback a las lágrimas. Vale, muy parecido a este, pero este cambia el... Cambia la forma, este no, vale, le da knockback. El 404, pues demasiado aleatorio. Yo lo pondría en C, porque cada vez que entras a una habitación tienes un efecto aleatorio de trinket. Pero sin más, o sea, lo puedes soltar y se te quita, pero... ¿Se podría romper un juego y te comes todos los trinkets? Sí, se podría, claro. Ahí tienes picarrún, en verdad. Ahí tienes picarrún, picarrún. Este, yo diría que sin más también, ¿vale? Este hace que tus familiares estén más juntos. O sea, si tienes muchos, se acercan, ¿vale? Situacional también. Este también, bastante situacional. Te da un poquito de daño por tener efectos de Evil Up, como la Black Candle o el Pin, o algunos objetos de la Sala del Demonio, la Cabeza de Cabra... Pero da muy poquito daño. Da muy, muy, muy poquito daño. Da muy, muy, muy poquito daño. Así que lo vamos a dejar en C por el poquito daño que da. Karma. Nunca lo gasté. No es malo, pero yo nunca lo usé. Lo voy a dejar en C porque no tiene cosas malas. La mayoría de gente no sabe ni lo que hace este trinket. Y es que cuando estás donando en una máquina de donación, hay posibilidades de que te salgan niños mendigo. Pero yo nunca lo pude usar, al fin y al cabo. Yo personalmente, en mi de esto nunca lo pude usar, ¿vale? Yo en mi de esto nunca lo pude usar, ¿vale? Yo en mis partidas nunca lo he usado. Así que... la llave del Keeper, bueno, yo diría que tier B. Entrar a las tiendas gratis y te sale bien. Está bastante, bastante guay. No, sin más, es una buena... Es un buen trinket, sin más, ¿no? B en los tal. Esto, que cuando usas una llave te da corazones. Chavales, si queréis... O sea, he explicado cada uno de los trinkets. Si no estabais, os veis el vídeo que lo subiremos, ¿vale? No, no voy a explicarlo 20 veces. Que hay 188, ¿vale? O sea, no voy a explicarlo 188 22 veces. O sea, si os perdisteis, lo siento, pero lo veis. Que estoy explicando lo que hacen 188 trinkets, ¿vale? No lo puedo explicar 20 veces. Este trinket que cuando usas una llave te da una... te cura, ¿vale? Pero lo que hace es que no puedan salir mitades de corazón. Salen corazones enteros, ¿vale? O sea que con Titan Magi está muy bien y tal. O sea, nomás por eso lo voy a poner en B. Porque está muy guay este, la verdad. Está bastante, bastante guay. Este es cáncer. Este está bien, ¿vale? Este está bien por el tema de que hace que salgan corazones enteros y tal. Titan Magi lo disfruta mucho, es un buen trinket. Para personajes de vida roja, es un buen trinket.
el tentáculo de Grid es, o sea, es una cosa que si tienes dinero y tal, siempre lo quieres. Yo lo pongo en tierra porque hace que no salga Grid. Cosa que me flipa. A mí me flipa que no me salga Grid. Así que esto que evita la aparición de Grid y Super Grid, me lo meto por el orto, la verdad. Bueno, es la costilla, sí. Se llama la costilla de Grid, sí. Vaya. Pero bueno, yo lo digo tentáculo porque pues parece un fucking tentáculo, ¿no? Y al hentai. Buah, es que para que fuera tier S. Es que solo hay 4 tiendas a las que puede afectar. O sea, que solo funcionen 4 pisos. Porque en piso 1 y en piso 2 no sale Grid. Y al solo. Es bueno, pero no es tan bueno como. Yo no cogería esto por encima de estos tres, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y deja de tener efecto en dips, ¿vale? Deja de tener efecto en dips, ¿vale? Está bien ahí. A plus, pero como afecta muy poquito en el juego, pues digamos que está bien ahí, ¿no? Digamos que está bien ahí. Esto no está mal, yo diría que es un C. Al romper cacas. Al romper cacas. Salen moscas, ¿vale? Así que. Sin más, tier C. ¿Vale? Esto yo lo pondría también en tier C. Esto lo que hace es que los efectos de veneno y sangrado y tal duren más. Me también. Ahora vienen muchos me, ¿eh? Este es me. Absoluto también. Este, cuando tú usas una carta o una pastilla, puede devolvértela. Tiene una probabilidad de devolvértela. Si tiras un Magician, te la puede devolver. Si tienes un Strength, te la puede devolver. Vale, pero bueno. La herradura no es buenísima. A ver, la herradura va en B. Vamos a explicar. Porque va en B. Tiene un 15% de posibilidades de que aparezcan dos ítems en la sala del tesoro. Pero solo puedes coger uno. 15% es poquito, diría yo, ¿no? Entonces lo dejamos en B. Porque es un 15% de un more options en el siguiente piso. Sin más, ¿no? Igual que la venda. Aumenta los e-frames. Hace que puedas donar dos veces a los niños mendigo. Hace que puedas donar dos veces en la máquina. ¿Sabéis? Normalito, ¿vale? Para mí esto es una caca, porque hace que las cacas exploten, valga la redundancia. Nunca me acuerdo que lo tengo, empiezan a explotar las cacas y se monta ahí un festival de mierda absoluto. Yo, a mí no me gusta, ¿vale? Así que... Que exploten las cacas es algo que a mí no me gusta y no le veo utilidad y no... ¿Contente Blue Baby? Pues bueno. ¡No tier S! Cuidado, ¿eh? Aquí vamos a romper infancias, ¿eh? Aquí vamos a romper infancias. ¡No tier S! Yo diría que sí, tier S, gente. Para mí el no es un tier S. Hace que no te puedan salir objetos activos. Es tier S. Hace que no te puedan salir objetos activos. Es fucking tier S. No hay más. La corona. Doblete de tier S. La corona es algo que te lo metes por el ojete. La verdad. Absolutamente. Estos dos tier S de manual. Vale. El Meconium, una C. Que las cacas... Bueno, que puedan salir cacas de estas que dañan a los enemigos en 10 de daño por sala. ¿Sabéis? Ni más, ¿no? El no funciona en biblioteca, sí. Sí funciona. Lo único que no funciona el no es en cabeza de Krampus, en los mini jefes y esas cosas. Pero en la biblioteca sí.
20% de tus stats la corona. Vale. 20% de tus stats la corona. Tienes que tener stats. Cuanto más stats, más te da. Pero bueno, por lo general es un trinket que da muchos stats. Es muy bueno. No queda de otra. Vale. La corona la quieres a full de mango. Para mí esto es una caca. Esto te da efecto de escatole en una sala. Vale. En la Bibliocon no. Objetos del tesoro aleatorios. Objetos del tesoro aleatorios pasivos, obviamente. La corona 20% de stats, ¿vale? El pañal hace efecto de escatole de una sala, hace que las moscas sean aliadas. Esto se va a subir a YouTube, chicos. No os preocupéis que esto se va a subir a YouTube. ¿Vale? Esto se va a subir a YouTube. Vale, vamos con el diente este. Bueno, el diente yo lo voy a poner en la B. A veces te da una probabilidad de soltar una lágrima de doble daño. God. El Uroboros Worm es una basura. Hace que tus lágrimas sacan un aro ahí de mierda absoluto. Nada. No le gusta a nadie. Vale. No le gusta a nobody. Buenas, Eternity. Así que a la C que se va, a la D que se va, es horrible. Este que hace que los efectos que hagan que salgan moscas saquen más moscas. Sin más, solo funciona con cabeza de guppy, con la jarra y con tal. No es malo, pero también muy situacional. Tonsil tier D. Tonsil a los 22 o 23 o 50 golpes hace que salga un familiar. Nadie lo vio nunca en su vida. Así que posibilidad de Robert Semen, tier B. Moquitos. Nah, moquitos tier S, gente. Moquitos tier S. Moquitos tier S. Obviamente. Moquitos tier S. Ambas luces tier S. Lo tengo clarísimo. Ambas luces tier S. Sí que es verdad que esta da más stats que esta. Pero son las dos muy buenas, gente. Son muchos stats, son todo. Malo es que no tengas un activo. Yo creo que están muy bien. Yo creo que son tier S, gente. Muchísimas gracias, Shande, por ese subscriber, Dino. Es que, pero la A da más stats que la... O sea, que la apagada, perdón, da más stats que esta, tío. ¿Sabes? Da más stats. Vale. Entonces, yo creo que si pones una, tienen que estar las dos. Vale, doble sala secreta. Lo pongo en B. No pusiste link, pero pusiste un punto y Twitch lo detecta como link. Yo no puedo hacer nada con eso. Doble sala secreta. Sala secreta normal, no super secreta. Sala secreta normal. Vale. Doble. Así que esto es tan situacional. ¿Cuál es el antifaz? ¿Qué trinquete es el antifaz? ¿Este? Este, porque nunca te devuelve la carta. O sea, es tier C porque nunca te devuelve la carta. El tier S lo vamos a ordenar. Vale, lo vamos a ordenar. Según a mí me parezca, gente. Diría que las tijeras está muy bien, pero diría que es el último de tier S, ¿no? El trinket de planetario con lunas estaquea. Sí, sí, sí. Hace que salgan tres. ¿Nos ha pasado alguna vez, eh? Vale.
esto que hace que te salgan versiones dobles del... ¿Cómo se diferencia el que explota las cacas y que pusiste la parte de tentáculo de Grid? ¿Cómo se diferencian este y este? Fácil, este es marrón y este es rojo, ¿vale? Este es marrón y este es rojo. Yo pondría la lengua en S y las tijeras en A. Yo pondría las tijeras en A y la lengua en... No voy a decir dónde va la lengua, se apeó, pero... Y si soy daltónico, es que yo no puedo. No me podéis no me podéis pedir que me ponga en lugar de un daltónico porque yo no lo soy. No sé, tío, cómo voy a un daltónico. Yo no sé. Además, pues quiero decir, este se llama Blasting Cap y este se llama no sé qué, ¿vale? O sea, entonces os lo sabéis por el nombre, ¿vale? O sea, si no, pues os tenéis que aprender el nombre. Si no diferenciáis los colores, os lo tenéis que saber por el nombre, ¿vale? O sea, si dice Blast, es el de las cacas. Y este es que no me acuerdo cómo se llama, pero... Y si no sé leer, pues entonces pones una... Rompes una caca y si no explota, es el rojo, ¿vale? O pones una bomba y si no te devuelve otra, es el marrón, ¿vale? Equality, este, equity, como se llame. Tierde. O sea, solo hace efecto si tienes la misma cantidad de bombas, llaves, monedas. Una puta mierda, vaya. Una puta basura. Igual que esto, que te tienes que pegar 22 millones de golpes para que te dé el trinket. Igual que esto, que te tienes que pegar 22 millones de veces para que te dé el trinket. Igual que esto, que el otro día nos metimos 3 o 4 bombazos y no soltó nada, ¿vale? O sea, esto y esto y esto son un timo absoluto, ¿vale? Absoluto. El rojo ya sabemos todos qué hace y el marrón te lo rompe anoche. Cuidado, Vale. Esto hace que el creep sea más grande. Sin más. Si no tienes efecto de creep, nada. Pero bueno, no es malo. Lo puedes dejar. Esto es basura. ¿Vale? Esto hace que te quiten vida roja antes que tu vida especial, pero pierdes pacto. Así que... tremenda mierda. Vale. Tremenda mierda. Es perder pacto de gratis. No tiene ningún uso bueno tiene. ¿Sabéis? Ningún uso bueno tiene. A no ser que pincharse en las habitaciones, tal. Basura. Absoluta, ¿vale? Que te quiten el pacto. O sea, si no te quitas en el pacto, este trinket sería God. ¿Vale? Pero como te quitan el pacto... Es bastante, bastante malardo. La cinta. B. Se puede aprovechar muy bien, ¿vale? Se puede aprovechar muy, muy, muy bien. La verdad. Este hace que los familiares se queden fijos. Y se puede aprovechar muy bien porque puedes soltarlo, puedes posicionarlo, puedes usarlo muy a tu antojo, ¿vale? Ya, pues tienes que estar tirando y agarrando un trinket. Pff, yo qué sé, tío, ¿sabéis? Nada. Esto, muy situacional, sale muy poquito. Muy poquitas veces se puede aprovechar, así que... El pay to play, tier S de manual. Diremos que el último de todos, pero... Si tienes dinero, son muchos reroll y vienen muy guay. Las moscas que explotan, a la verga. Las moscas que explotan... Te puedes poner el multidimensional muy pegado, así que... Esta moneda coloca máquinas de restock en las habitaciones del tesoro. Es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Vale. El red patch, me habéis preguntado. Este red patch hace que al matar... al matar enemigos te da daño por esa sala con probabilidad. Y esto también va al mismo que la moneda que está por aquí. Esto hace que te salgan tiendas en Womb, esto hace que te salgan habitaciones del tesoro en Womb. Sin más. Luego las mosquitas estas están bien, son buenas todas, ¿vale? Doble daño y...
3 veces daño y 4 veces daño. ¿Vale? O sea, está muy bien. Vale, esta tiene efecto alterado, más daño y más daño, ¿vale? Está muy bien. Igual que el de volar. El de volar está muy bien. Puedes volar en una sala matando enemigos y tal, ¿vale? Así que está guay. Este, sin más, te cura al subir los pisos. Bastante, bastante mierdolo. Recargar tu activo en la sala del boss. Ah, y este A también. Mantequilla. Mantequilla puede estar muy bien, la verdad. Yo lo voy a poner en A, porque soltar tu activo puede ayudarte mucho en soltar una secreta con máquina de reroll y demás. Y además puede hacer que sueltes... puede hacer que sueltes algún ítem pasivo y todo, ¿vale? Y la pluma es situacional, pero yo diría que es el último de los S, ¿eh? La pluma, el último de los S. Al igual que la cuña. La cuña es muy S, gente. Esto no entra en discusión. La cuña es muy S. La cuña es muy S porque tú entras un dead end con una habitación de mierda y dices, me piro. Entras, me piro. Me piro. Entras en el chest, ¿sabes? Y me piro. La cuña es muy buena. La cuña te mantiene las puertas abiertas por donde has entrado, así que... Moneda podrida A, no molesta, saca moscas, está guay. Esto diría que C, porque los rayitos quitan muy poquito. Vale. Así que guay. La pluma es muy situacional, pero muy buena, muy poderosa. Vale. Esto es Baby Bender es A. Claro que sí. A ver, no es ese porque requiere familiares. Vale. Básicamente no es ese porque requiere familiares. Así que... Claro, pero es que el link cable este... Bueno, el extension cord este, como se llame. Es que quita muy poco, ¿eh? Quita muy, muy poco, tío. Quita muy poquito, tío. Quita muy poquito. Está muy abajo del tier la cuchara. Ahora ordenamos, chicos, ¿vale? Ahora ordenamos los tiers. Vamos a acabar y ordenamos los tiers, ¿vale? Vamos a acabar y ordenamos los tiers, ¿ok? Vamos a acabar y ordenamos los tiers. Los ordeno como a mí me parezca, ¿vale? También. Para mí esto es bastante malo. Esto te da corazones de hueso. Bueno, te puede dar corazones de hueso cuando te golpean. Para mí es malo, ¿vale? Bastante malo. Dientes tier S. Yo diría que dientes tier S. Esto es tier B. La posibilidad de ralentizar enemigos es tier B. Vale. El Blessed tiene que ser tier S. Aunque no de muchos, pero tiene que ser tier S, tío. La vida especial es muy buena. La vida especial es muy buena. Yo creo que tier S. La vida, aunque sean mitades de corazón de alma, en muy poca probabilidad, te puedes hinchar. ¿Vale? Te puedes hinchar. Diría yo. Yo creo que es ese. Dientes, te tira dientes que hacen el triple de tu daño. En escalado con la suerte. Con un poco de suerte metes muchísimo. Efecto de jeringa aleatoria. A mí no me gusta. Y yo la voy a poner en C porque a mí no me gusta que me anden cambiando los stats. Pero mal no está. Estaría mejor si contara Paspun, pero no cuenta Paspun. Si contase Paspun, tier A incluso. Aunque la sueltes y pierdas Spoon. Pero que no cuente Paspun es un poco... Y... ¿Sabéis? Un poco mierda, vaya. Vale. Es un poco mierda. Esto es una troleada del copón. Hace que las bombas exploten enseguida. Troleada gorda. Vale. Tú pones una bomba y tarda medio segundo en explotar. No te da tiempo a reaccionar. Vaya. Esto hace que los pedos sean más grandes. También una caca. Este no está mal.
Este lo que hace es que al entrar en una habitación, escalado con la suerte, vamos a quemar enemigos. Para mí este está bien. Este está A. Abrir con bombas está muy bien. ¿Vale? Es que en TikTok no puedo hacer más, chicos. Es que en TikTok no puedo hacer más. O sea, la limitación en la que tengo. Tíos, no puedo. Lo siento, pero no puedo hacer más en TikTok. Os venís a Twitch un rato mientras hago esto, pero es que... Es que no, no me da, tío. No me da. No puedo hacer... No puedo tener dos. Una pa' Twitch, una pa'... No, no puedo, tío. No puedo. Yo lo siento, pero no puedo hacerlo mejor, tío. Quedará contenido grabado para que lo podáis ver en YouTube y tal, pero no, es que no puedo hacerlo mejor, chicos. Vale. Vale, Miosotis. Miosotis... Yo qué sé. No molesta, ¿no? Yo diría que C, porque no molesta. Hace que suban... pickups que te dejaste en el piso anterior hasta un máximo de 4. Me, ¿no? No, solo son pickups. El cofre no es un pickup. Tiene que ser un trinket, una bomba, una llave, un corazón, ¿vale? Solo son pickups. Esto, habrá mucho fan, ¿no? Habrá mucho fan del bug M este. Habrá mucho fan, mucho jugón. Habrá mucho jugón. Lo que hace este ítem es que cuando tú usas tu objeto activo, te cambia el activo, ¿vale? Te cambia aleatoriamente otro activo. Así que... Por gambling lo vamos a poner en B. Porque puede estar bien. Apóstrofe M. Yo lo pondría en B, sí, está bien. Este lo vamos a poner en A. Hace que los efectos de lágrima se activen más. O sea, es como si tuvieras más 3 de suerte este, ¿eh? A tu suerte normal. O sea, que está bien. Si tienes algún efecto de lágrima, las llamitas, cualquier cosa, pues más 3 de suerte. Está guay. La manzana, a mí me gusta. A mí la manzana me gusta. No sé vosotros, pero a mí la manzana me gusta. Poder agarrar por ahí todos los corazones rojos que se quedaron y convertirlos en moscas, a mí me gusta. ¿Vale? A mí me gusta. Para mí, sólido B, candidato a A. Ahora cuando reordenemos, igual candidato a A. Pero para mí, sólido B. O no, no. O A. Yo diría que A. A junto a la Forgotten Lullaby. Esto, si tienes familiares, es la leche. Con Lilith es la leche. Creo que está muy, muy, muy bien. Hace que disparen extremadamente rápido. Así que... Está brutal. Está brutal. Esto, yo diría que sin más, una C. Porque cuando entras en un piso nuevo te da unos fueguitos. Pero esos fueguitos duran... Mi culo, ¿vale? Esto yo diría que nadie lo quiere. Esto hace que no se cargue tu objeto activo, pero... Que haya muchas más posibilidades de que te suelten baterías. Un timo. Absolutamente escameados con este trinket. Nadie lo usa, aparte. Nadie sabe lo que hace, nadie lo usa. Así que, bastante escameado. ¡El gusano este tira! Absolutamente tira. Tier A, absolutamente. Vaya, los de la S, los de la S... Tiera, lo siento. Tiera. Tiera. Tiera, gente. Tiera. Perfecto en Tier S, obviamente. El gusano hace que si tu lágrima va a pasar cerca del enemigo, se dirige a ella. Está muy bien, es como un homing, pero más raro, pero muy efectivo, la verdad. Me gusta mucho. Vale. Esto, muy situacional, lo vamos a poner en B, porque afecta a poquitos pisos y tal. Pero es que yo no tengo... Yo no tengo buenos... Yo no tengo buenos recuerdos con esto.
Yo no tengo buenos recuerdos con esto, tío. Nunca me ha dado nada bueno, nunca tal. Es poderosa, pero yo qué sé, tío. ¿La ponemos en A? Yo creo que la ponemos en A. Va, como mucho A. A tan situacional. Es muy bueno. Te puede salir un cuchillo ahí, te puede salir un tal, pero yo personalmente no he tenido muy buenas experiencias con ella. Lo que hace es que cambia las habitaciones del tesoro por Devil Deals. Pero por lo que sea, o te sale muy tarde, o yo qué sé, tío. ¿Sabéis? Es que es un poco tiene herradura también, pero menos, ¿no? Bueno, un poco mejor que la herradura, vale, ah. En A porque la vaina de los, bueno. El Target Penny. Yo diría que B. Los hace pactos, sí. O sea, las habitaciones del tesoro son pactos. El Target Penny yo diría que de la B. Está bien, pero sin más, ¿no? Que te cargue el activo. Además que no te lo carga siempre. O sea, si agarras una moneda normal, hay un 10% de posibilidades de que te dé una carga o una cosa así, ¿no? Es un poquito tal. El collar que hace que los familiares vayan en círculos. Para mí, tier C. Es que, claro, requiere que tengan muchos familiares y yo qué sé, tío. Es que si los chetase un poco, si tal, yo diría que en C está bien. Yo diría que en C está bien, chicos. Yo creo que en C está bien. El Panic Button. Yo diría que C porque te puede servir muy situacionalmente. Pero bueno. Yo diría que muy situacionalmente. Muy, muy, muy situacional. Malo no es, pero muy, muy, muy situacional. Así que se va a quedar en el C. Este hace que cuando te golpeen se active tu objeto activo, ¿vale? Si tienes carga, si no tienes carga no se activa, ¿vale? Así que este también yo lo pondría en C. Este lo que hace es que las habitaciones de tesoro y tiendas no te cobren llave, pero te dan una habitación intermedia. Y esa habitación intermedia tiene bichos del hash. La verdad que bueno, si no tienes llaves está bien, pero enfrentarse a bichos del hash, pues un cagao, la verdad. Eso es lo que es. La lima, tienes. Absolutamente tienes. La lima es tier S de todas. Planetario es God. Esto está muy bien, la verdad que esto es... Muchas veces es un planetario si te lo encuentras early. Que es como casi 15-16% de posibilidades de base. Y hace que te puedan aparecer planetarios en Womb 1 y en Womb 2. Está muy bien, Cuidado porque está muy bien. Vale. Está guay. Esto, cagadón de C. Lo pongo en C porque te puede dar cuchillo de vez en cuando. La lima quita todos los pinchos. Quita los pinchos de la habitación de la maldición, quita los pinchos del suelo, los pinchos de las rocas, todo. Todos los pinchos los quita, ¿vale? Esto te da efecto aleatorio de cualquier objeto de mamá al entrar a una habitación. Sin más, lo pongo ahí porque puede tener cuchillo, ¿vale? ¿Qué más? Esto, al entrar a habitaciones, te puede dar dados. Yo diría que B, porque puede ser muy útil. En la habitación del sacrificio también. Si quieres pincharte, tendrías que soltar el trinket y entrar y vuelven a aparecer. ¿Vale? Ahí sales, lo dropeas, te pinchas y tal y cual. ¿Vale? Está guay. B porque no puedes controlar los... Es que no puedes controlar los dados. Sí, esto se va a subir a YouTube. No puedes controlar los dados, chicos. No, es que no podéis controlar los dados. Básicamente es porque no podéis controlar los dados. Así que la corona esta que hace que te salga tienda y tesoro en catedral. Yo diría B. Igual con esta, que hace lo mismo pero en Sheol.
B, porque si te salen, oye, te pueden hacer un favor. Yo diría que B. Por lo situacionales que solo afectan un piso, pero por lo poderosos que pueden llegar a ser. Porque una tienda en Catedral, una tienda en Sheol, cuando tienes pasta, cuando tienes recursos, puede ser muy bueno, ¿vale? Así que yo diría que los dos hay que ponerlos en el mismo sitio, ¿vale? Yo diría que el Momskis es tierra. Esto, tierra. Un golpe más con The Lost, un golpe más con The Lost, no, un golpe más con Keeper, un golpe más con muchos. Yo diría que A. Corazón gratis ahí, pum, tierra. Esta puta mierda, tierde, absolutamente. Cada 15 disparos tiras un disparo de Ipecacma y Reflection. Te lo metes por el culo, jefe. Vale, te lo metes por el ojete. Igual que esto. Bueno, es que esto, cuidado. Cuidado con el bolsillo roto. Vamos a ponerlo en C. Porque cuando te golpean, puedes dropear tus bombas, tus llaves, tus monedas. Pero pueden ser mejores versiones. Puedes caer una bomba y pueden salir dos bombas. O puedes dropear una moneda y puede ser una moneda de 5. O sea, que puede tener alguna cosa, alguna tal. Pero bueno. Yo qué sé. Vale. La llave, la Gilded Key, tierra, absoluto. Te da una llave y hace que todos los cofres sean dorados. Muy god, la verdad. Los trinques de golpe se activan con máquinas de donar sangre y vegas, sí. Esto, diría que tierve, unos recursitos también están B. No, no es un trinque que te vas a quedar porque te vas a matar con él, literalmente. Convertirse en Azazel es tier C. Este es posibilidad de convertirse en Azazel al entrar a una sala o así, o al matar a un enemigo. Al matar a un enemigo. Las caquitas para mí son tier D. A mí las caquitas no me gustan. Empiezan a mover enemigos y a fliparse. Me dan asco, la verdad. Lo siento, me dan asco las cacas. Así soy. Esto es tier A. Tirando a S. Esto hace que cuando pongas una bomba salen dos, gastando solo una. O sea que para Battle Bombs es doble bomba gratis. O sea, es muy, muy bueno. Este trinket es muy bueno para Battle Bombs. Es muy, muy, muy god este trinket, ¿vale? Este trinket, ¿vale? Para abrir minas es gratis. O sea, pones una y salen dos. Y también, o sea, tú pones una bomba y salen dos, ¿vale? Para cualquiera de las situaciones. Para cualquiera de las casuísticas, gente. ¿Vale? Vale, el Nuo. Esto es una liada porque esto... No recuerdo exactamente los porcentajes, pero bueno, hace que las llaves y los corazones, creo, que te vayan a dropear, cambien. Cambien por baterías, cambien por bombas, cambien por cosas. ¿Cómo diferencio el no del nu? Pues este es rojo y este es blanco. ¿Vale? Este es rojo y este es blanco. ¿Vale? Entonces, si lo agarras y pone no, es el no. Y si lo agarras y pone nu, es el nu. ¿Vale? O sea, si tú lo agarras y pone no, es el no. Y si lo agarras y pone nu, es el nu, ¿vale? Claro, es que es muy, muy, muy situacional. Lo vamos a dejar en B porque te puede ayudar, pero tienes que ser matemático, ¿eh? Tienes que ser matemático, ¿vale? La Moldeling Clay. La Moldeling Clay, ¿eh? Yo qué sé. La ponemos en B, ¿no? Para mí es B. Para mí es B. Puedes entrar y si no te gusta lo dropeas. Y ya está, ¿no? Ese si no estuviera nerfeado. Este es que es un poco raro, pero sí. Y esto también. Esto también es un poco B. Pero bueno, ahí se queda. Esto para mí es tier D. Esto es que cuando te golpean pueden salir bonis de esos, ¿vale?
esqueletos que tiran huesos. Pues por lo que sea. Cuando limpias habitación. Bueno, pues cuando limpias habitación. Entonces, vale, yo pensé, estaba equivocado yo. Entonces, pongámoslo en C, ¿no? Si no te tienen que golpear, pongámoslo en C, ¿vale? El corazón este, bueno, al entrar a un piso nuevo te dan un corazón de hueso. Puede estar muy bien, obviamente, con Forgotten, tal cual, ¿vale? No, no son permanentes, son familiares que pueden morirse y explotar y todo. O sea, se mueren igual que cualquier otro hijo de vecino, ¿eh? La pieza de Guppy, último de los tieres, ¿eh? Y la llave... Yo diría que la llave tiene ese también, ¿eh? La llave Crystal Key tier S de locos. La llave es muy buena, ¿eh? La llave es muy buena, hace que te puedan... Al limpiar una habitación hace que puedas abrir salas rojas adyacentes, así que... Lo último de tier S lo he dicho 5 veces ya. Bueno. La llave es God, gente. Buenas palomitas. La llave es God y me pelego con quien tenga que pelearme. Vale, el Keeper's Bargain. A mí no me gusta. Lo voy a poner en tier C solo porque puede servir. Esto lo que hace es cambiarte los ítems del pacto porque cuesten dinero, ¿vale? Así que... Puedes pegarte una cagada porque entrar y no tener dinero y todo, ¿vale? O sea que... No es... Yo no lo uso para nada. Esto, tepearse al coger una moneda es una caca absoluta. Solo sirve en algunos momentos del speedrun y es una troleada muy tocha, ¿vale? Un pacto gratis es tierra, bastante sólido. Este niñito te da un pacto gratis, ¿vale? Así que... Para mí... Hostia, es que el magnet... Tío, el number 6 este, a mí me da vibes de tier S también, ¿eh? Es que hace que no te salga Krampus, ¿eh? Cuidado. Cuidado que hace que no te salga Krampus el trinket este, ¿eh? Cuidado que hace que no te salga Krampus el trinket este, tío. Nah, es tier S absoluto. Tier S absoluto, que no te salga... Ya, pero Krampus dropea Coal o no, ¿sabes? Krampus dropea Coal o no. La llave azul, muy raramente la vas a usar, no molesta, la vamos a dejar aquí. Abre hash a partir de los 30 minutos, si te la encuentras con Titan Cain, pues igual pega brincos, pero... Vale. Así que... El trinket de Guppy cuenta como una pieza de Guppy. Este es... Yo creo que está bien. Está, digamos, muy arriba en los tier A, pero yo no lo pondría a tier S. Ve por la caja de Pandora. Nah, no te, o sea, no, me ha salido dos veces en mi vida y tengo 9200 horas. C de cajón. Vale. El 404 es un trinket, está aquí. Lo que pasa es que no se ve. Por el color y por todo. Una vez consigues la transformación de Guppy, puedes saltar el trinket. Sí, y pierdes la transformación. Si pierdes esto, pierdes la transformación. Así que no lo podéis dejar. Está aquí el 404. Vale. El coágulo... Si te lo llevas, estira. El coágulo, si te lo llevas, estira. Incluso lo agarras, lo dejas, tierra. Vale. Muy, muy, muy bueno. Hace que te salga un coagulito de estos de Eva. Tier A, pero A de arriba, bota, ¿eh? Bueno, solo no se ve
el 404, ¿no? Que al final... Bueno, las gafas estas también, pero bueno. Esto es muy, muy, muy situacional, pero muy bueno en algunos aspectos, ¿vale? Así que lo voy a dejar en B. Esto lo que hace es que los de esto... Las habitaciones del desafío te den otra recompensa adicional. Si es de pedestal, te dará otro pedestal. Y si es de cofre, te dará otro cofre. Muy situacional, pero poderoso, ¿eh? Al fin y al cabo. Vale. Esto lo que hace es que cuando te golpean, Isaac puede explotar, haciendo bastante daño como si fuera un Mr. Boom o así. O Mr. Mega, bombas de Mr. Mega. Otra vez más, pues yo qué sé, tío. Cuando te golpean, efecto... Es un poco rarete, ¿vale? El remote control este hace que puedas controlar a los familiares tipo Jacob y Esau. Diría B porque no es malo, pero es muy incómodo. Así que diría C. El broken remote te pega cuando usas tu objeto activo. El bichín este, pues va con el blood clot. No es tier S porque se muere como un cerdo, también te lo digo. Pero no está mal, pone dos bombas, pone tal, es un buen bichín, la verdad. Vale, y este hay que ponerlo junto con el gambleo. Este, cuando tú usas tu objeto activo, te da efecto de otro objeto activo. Así que, Gucci. Vale, este es el que te da también fueguitos de Bethany, lo vamos a poner aquí. Al coger corazones de alma, te da esos fueguitos, sin más. También los hermanos estos son muy, muy, muy situacionales. Si no tienes, te da un Sister Maggie y un Brother Bobby. Si tienes un amiguito, te lo duplica y tal. Una píldora de pubertad hace que te salgan pelos. Adoption Papers tier A. No, no, no admito discusiones aquí. Adoption Papers tier A. Adoption Papers hace que los ítems de tienda se conviertan en bebés que puedes comprar. Pueden haber sucubus, pueden haber incubus, pueden haber cosas, ¿vale? ¿Tier S? Bueno, pongamos tier S por aquí. Nada más porque el otro día me dio Twisted Pear y todo el rollo. En verdad es muy bueno, ¿eh? Es muy buena esa mierda, la verdad. Y encima son baratos, ¿eh? Comprar niños es barato, tío. Encima comprar niños es barato, tú. Esto no molesta. Al matar enemigos te pueden salir langostas de estas. Así que... aquí se queda. Esto, si no eres Tainted Apollyon, es bastante mediocre. Te da una mosca roja de Tainted Apollyon. Esto, si no vas por la sala... Bueno, en verdad va con esta un poco, ¿no? Pero es más gambleo. Esto lo que hace es que te puede salir una sala del tesoro en un 20% como si fuera la de la ruta alternativa. Y en la ruta alternativa puedes ver los ítems. Así que bueno, si te sale y vas a Modern, está guay. Pero bueno, ya que hemos puesto la herradura aquí, ¿vale? Aquí le va. Esto está guay, hace que los enemigos se congelen al entrar a la habitación, probabilidad de que se paralicen y todo el rollo. Y Sigil, obviamente, tier S. Cuando matas a un enemigo, te da una barrerita, ¿vale? Y se acumula si matas más. A ver, ahora vamos a ordenar. Diría yo. Vale, tier S se queda así. Tier A. Se va a ir quedando así.
Hay que bajar Missing Poster porque es más situacional, pero bueno. Y ya el B, pues tampoco lo voy a ordenar, pero... O sea, no tanto, pero bueno, pondría las moscas más arriba, pondría esto también bien. Pondría garrapata también... Bien, un poquito así. Este me gusta también. El gambleo un poquito aquí. Yo creo que así lo de... Estas ya no las voy a ordenar porque son tan movida, pero bueno. Espero que os haya gustado la tier list de trinkets. Como veis, hay muchos muy buenos, ¿vale? Hay muchos muy buenos. Así que, ¿qué te digo, tío? Los trinkets es muy importante conocerlos, es muy importante saberlos, son muy buenos. Aquí tenéis el vídeo guía explicando y ordenarlo, ¿vale? Así que hablo lo que no esté de acuerdo. El crafter es un mamón, a mí no me gusta. A callar, ¿vale? Es mi lista, yo creo que está bien. Y si no os gusta, pues podéis hacer la vuestra, la publicáis, me etiquetáis y me decís: mira, crafter, no tienes ni puta idea. Y yo la veo. Y ya sé que apodejo que no servían para nada, pero yo qué sé, tío. Hay muy buenos mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 40, 50, 60, yo qué sé, tío. Por lo menos la mitad de los trinkets son buenos, tío, ¿sabes? O sea, por lo menos la mitad de los trinkets, o un 40, 30%, tío, ¿vale? Los objetos otro día, ¿vale? Pero hoy ya no. Otro día hacemos los objetos, ¿vale? Así que...